Hola, buenas, soy Denji y vengo aquí a tocar teta, claro que sí, de máquina a ser posible que en mi crash. O sea, ¿esto qué es? Hostia, ¿qué ha pasado? Madre mía, me he vuelto el motosierra, chavales. Os voy a enseñar a dibujar estilo Chainsaw Man, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque soy el fucking Denji. Y esto lo he hecho yo, está fatal hecho. Ya lo sé, gracias, chavales. Pero bueno, gente, no os asustéis. Me he tomado la medicación, estoy perfectamente. Mira, aquí está Pochita, mi amiga del alma. Claro que sí, vamos a dibujar, chavales. Hoy tocarte dibujitos anime, monas chinas. Sí, claro que sí, viva el anime otaku, claro que sí. Vamos a dibujar cositas anime, chavales. Vamos a empezar por lo principal, el cuerpo. Vamos a hacer un cuerpo básico. En este caso, voy a hacer una mujer, empezando siempre por los hombros, haciendo las clavículas que me sirven de guía y los bracitos, como por el sobaco. Los brazos son igual de largos y se dividen en dos partes. Continúo por la cintura. Claro, Rece tiene un cinturón de material de TNT explosivo. La cintura, que tiene que quedar más finito por abajo para que llegue a la rodilla. Y hacemos esa línea triangular. Tienen como una forma de paréntesis, si nos fijamos. Son como dos paréntesis grandes cada pierna. Igual, se divide en dos partes. El tobillo un poquito más ancho y la pierna, el pie, mejor dicho, también detallado. El pie, cada cosa tiene su forma detallada, ¿vale? Rece también tiene sus cartuchos que van a taparle la cinturita, que sé que queríais verla, pero no, porque si no, YouTube, papi YouTube, me censura. Y ahora vamos con el otro brazo. Vamos a hacerlo finito porque me ha salido un poco grueso. Y con líneas, si nos fijamos, rectas. El dibujo de Chainsaw Man suelen ser líneas bastante rígidas. En este caso lo estoy haciendo con un toque, un estilo más personal mío. Pero Tatsuki Fujimoto, el creador de Chainsaw Man, dibuja a los personajes así. Suele mezclar monstruos con personajes normales y corrientes. Las cosas cotidianas de la vida con cosas impactantes, ¿sabes? Criaturas, armas y cosas así, haciendo que sus dibujos tengan un impacto brutal. Siguiente, los ojos. Vamos a ver. Los ojos son, como todos sabemos, una pieza clave en un dibujo manga. Cada uno dibuja los ojos a su manera. Tatsuki Fujimoto se caracteriza por hacer dibujos en los ojos, cosa que puede ser común, pero no lo es tanto, por lo menos para mí. Los primeros diseños de ojos los vi en Chainsaw Man. Si aquí nos fijamos, el ojo de Makima es indudablemente reconocible, nada más que por esos círculos. Al igual que la estrellita de Power. Es que todos los personajes tienen una característica en el ojo. Algunos tienen la pestaña bien gruesa y nos fijamos que son como dos líneas paralelas. Y con unas breves líneas haciendo por encima la ceja. Las formas, si nos fijamos, el círculo es como un óvalo, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta en qué dirección va a mirar para saber cómo dibujar el ojo. Si nos fijamos, siempre tiene esos detalles, esa nariz tan simple. Y la pestaña es más gruesa. Pero es eso, es como un tobogán, es como una flecha levemente hacia arriba y otra hacia abajo, dependiendo de la postura que queramos a la que mire. Y espero que te salga bien. Ahora la motosierra, cómo no, el casco de Denji, marca de la casa, que es bastante fácil de hacer. Realmente es muy fácil dibujar el casco del motosierra, porque solamente tienes que dibujar esa forma con triángulos como de un bocado triangular y una especie de rejilla, dejando un huequito blanco para el ojo. Los dientes son como colmillos pinchosos, que es muy fácil de hacer. Y la parte inferior de la mandíbula. Continuado con el cuello. Los cuellos de Chainsaw Man suelen ser más finos. Y si nos fijamos, tiene como una parte trasera en la nuca para el casco. Y ya la motosierra, que sale directamente de la parte frontal del casco. Ahora vamos con Pochita, la mascota del anime. Todos los animes tienen una mascota. Y esto es como un perrito. Realmente es un perrito con esos pliegues, dos ojitos super cookies y un morro de gatito. Es muy lindo.
Ahora bien, dibujar a Pochita es mucho más sencillo de lo que parece. Primero hacemos una especie de salchipapa, un círculo ahuevado, de la cual vamos a sacar una patita aquí y otra así. Y otra patita grande que va a ser el muslo y otra así. Básicamente es como, son las patas de Pochita son así, como las de un perrito, que es como un mollo, una molla y una patita que sobresale gordita, ¿vale? Y aquí lo mismo, una molla y una patita que sobresale gordita. Sacamos la parte de la cabeza. Vamos a poner un poco por delante de la mitad el ojo, los morros por la línea esta, con la boca y una mini sierra que sale, que realmente tiene que salir por aquí, por la nariz. Ahora lo mejoro. Pero hacemos así. No tengo la goma a mano. Y hacemos el agarre, el asa, por aquí. La colita, así como muy sencillo, una motosierra. Y ya está, realmente lo tenemos, si no fuera por ese borrón. Ahora lo único que tenemos que hacer es borrar por aquí y podemos mejorar a nuestra Pochita y hacerla más cookie. Si te suscribes, se pondrá feliz, pero así. Es más fácil de lo que parece. Incluso la cola. Ahora vamos con la boquita a boca. Las bocas que se hinchan en Swimman, esas bocas son fáciles de hacer. ¿Por qué? Pues mira, porque primero tienes que hacer una forma, la silueta de la boca. Después, los dientes. Y por dentro, lo negro, que es la parte de dentro de la boca. Si está gritando, como vemos, es muy fácil. Haces la silueta, dibujas el diente y el resto lo pintas de negro. Es súper fácil. Gente, suscríbanse. Y ahora el pelo. El pelo en Chainsaw Man es más fácil aún. Lo único que tenéis que hacer para dibujar estilo Chainsaw Man el pelo es hacer unas líneas exteriores, como vemos ahí, parte 1, 2 y 3. En la parte 2 ponemos líneas en medio y en la parte 3 le ponemos la forma. Básicamente son dos líneas a cada lado y el resto son rellenarlo de líneas por dentro y darle forma. Es muy sencillo. Por cierto, no olvides que tienes un vídeo de cómo dibujar estilo Jujutsu Kaisen que te va a encantar en mi canal. Lo tienen en mi muro, en mi perfil. Espero que les encante porque es un vídeo muy útil de cómo dibujar estilo Jujutsu Kaisen. Y no se olviden de suscribirse y poner en comentarios cuál es el próximo anime con estilo que queréis que haga o qué estilo de anime que queréis que haga o cualquier cosa. Poned cualquier cosa porque a mí me encanta leer vuestro comentario. Y ya sabéis, aquí tengo más videitos suculentos, ¿vale? De filosofía, de anime, que también me gusta mucho hablar y reflexionar. Así que bueno, nos vemos próximamente.